Hola vencedores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de Geografía de Venezuela. Hoy vamos a estudiar el siguiente tema. Política Industrial 2. Vencedores, en la clase de hoy, como ya habíamos comentado, vamos a tratar lo que es la pequeña y mediana industria con la visión del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y lo que son las empresas alternativas. Recuerden que estas empresas alternativas forman parte de lo que es la economía social. Es decir, tenemos las cooperativas, las microempresas, las empresas familiares, distintas formas de asociación comunitaria. Vamos a comenzar la clase analizando un artículo de la Constitución. Tenemos el artículo 308. El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, es decir, las PYME, las cooperativas, economía social, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar. Forman parte de lo que hemos llamado economía social y esto se desglosa del Plan de Desarrollo Económico. Las microempresas y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo el régimen de la propiedad colectiva, con el fin de establecer y fortalecer el desarrollo económico del país. Desarrollo económico del país como estrategia fundamental dentro del equilibrio económico. ¿Recuerdan cuando hablábamos del desarrollo económico sustentable? Sustentándolo en la iniciativa popular. ¿Por qué la iniciativa popular? Recuerden el equilibrio político que hablábamos de la participación protagónica y corresponsable del pueblo. Entonces tenemos que ese principio de corresponsabilidad es cónsono que todas las personas de la población, todos los ciudadanos asuman su papel de ciudadanos y participen en todos los asuntos que les afectan. Es decir, se agrupan entonces varios ciudadanos y forman su cooperativa, su microempresa, de acuerdo en la que necesiten según el área. Entonces nos dice, se asegurará la capacitación de todas estas personas que vayan a formar una cooperativa, una microempresa, una empresa familiar, comunitaria, etc. Y la asistencia técnica y el financiamiento oportuno. Financiamiento oportuno en cuanto a la creación de institutos financieros que presten el apoyo con créditos y con materiales, por lo menos en el caso de que les comenté de los tractores, con créditos blandos, para incentivar precisamente la producción industrial de nuestro país. Veamos la siguiente lámina. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Pequeña y mediana industria, PYME. Antecedentes de la pequeña y mediana industria en nuestro país. Tiene como antecedente que su sistema de funcionamiento era desorganizado y cuasi anárquico. Una ausencia de vínculos orgánicos entre la pequeña y mediana industria y la gran empresa. Es decir, no existía allí una articulación entre la gran empresa y la pequeña y mediana industria. Esto crea costos y desperdicios de mercados, a su vez desperdicios de mejoramiento técnico.
Las tres deben construir un tejido industrial para una mayor eficacia productiva. Ese tejido industrial debe estar constituido entre la pequeña industria, la mediana industria y la gran industria. Tenemos como su objetivo incrementar y fortalecer la pequeña y mediana industria. ¿Cómo logramos incrementar y fortalecerla? A través de la estratégica repotenciación de las cadenas productivas. Recuerden, cuando hablamos de cadenas productivas, que es esa articulación entre el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. A su vez, organizar en redes y eslabonamientos para cada tipo de actividad fabril. Diseñar políticas en atención a cada rama industrial. Precisamente, vencedores, hablando de incrementar y fortalecer lo que es la pequeña y mediana industria, traemos hoy un artículo de prensa relacionado con el convenio China-Venezuela. Pueden observarlo. En este convenio se consolida y se fortalece todo lo que es la pequeña y mediana industria. Les cuento por qué. Tenemos acuerdos derivados de ese convenio. INAPIMI, proyecto 1000x1000 para la pequeña y mediana industria. El proyecto para la promoción y desarrollo de empresas manufactureras en la República Bolivariana de Venezuela, con participación de industrias manufactureras del sudeste asiático e inversionistas nacionales. ¿Cuál es el objetivo del proyecto central? El objetivo tiene por finalidad la promoción e instalación en el país de empresas manufactureras en áreas estratégicas. ¿Cuáles áreas estratégicas? Las definidas por el Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria, INAPIMI, a fin de promover el crecimiento y el desarrollo de las pymes. Entonces, si nos están diciendo que el objetivo del proyecto es promover el crecimiento y desarrollo, esto es una manera, a través de un convenio con otro país, cumpliendo así lo del equilibrio internacional,
se está cumpliendo con fortalecer el crecimiento de la pequeña y mediana industria en nuestro país. ¿Qué beneficio nos trae este convenio? Incentiva la inversión de empresarios ubicados en el sudeste asiático, en Venezuela, a través de la selección de 1,000 proyectos industriales manufactureros que serán ejecutados por 1,000 inversionistas venezolanos. Aquí tenemos la participación de los empresarios venezolanos. Como emprendedores, innovadores, cooperativistas, pequeños y medianos empresarios. Pleno funcionamiento de la economía social. ¿Cuáles son los mecanismos? Los inversionistas asiáticos seleccionados aportarán el capital y los conocimientos técnicos requeridos para la instalación de cada una de las empresas que se establecerán en el país. Por su parte, los inversionistas venezolanos seleccionados, es decir, que entran en un proceso de licitación, se encargarán del desarrollo y operación de la empresa manufacturera como socio industrial, ya que suscribirán el 50% del capital social de la compañía. Asimismo, tenemos que ese capital social se podrá cancelar en un plazo de 5 años mediante las utilidades producidas y los dividendos decretados en correspondencia con su participación. Entonces vemos cómo de esta manera, de acuerdo a un convenio con la China, se incrementa y se fortalece lo que es la pequeña y mediana industria en nuestro país. Se le da cabida al empresario privado venezolano. Veamos la siguiente lámina. Política de promoción de la pequeña y mediana industria. Se ha previsto desarrollar un conjunto de mecanismos e incentivos financieros como el BANDES, el Banco Industrial de Venezuela, el Fondo de Crédito Industrial, entre otros. A su vez, el surgimiento de sistemas de información y comercialización. Desarrollar un potencial de exportación en coordinación con las grandes industrias. Acá tenemos la interrelación de ese tejido industrial que debe existir entre la pequeña industria, la mediana industria y la gran industria. La participación de las pymes en el mercado debe ir en función de lo que es el desarrollo de la parte automotriz, de los productos textiles, en cuanto a plásticos, químicos, alimentos, cualquier línea propicia a la exportación. Atraer la inversión directa extranjera portadora de tecnología y mercado. Esto asociado es una asociación estratégica con el capital privado nacional. Es decir, no exclusivamente la inversión extranjera directa sin el capital nacional. O sea, debe haber la mixtura. Esto es una palanca segura para nuestra modernización tecnológica según el Plan de Desarrollo Económico Social, a manera de garantizar ese acceso exitoso a los mercados internacionales y para la capitalización productiva del país.
vencedores. Hablábamos de la inversión directa extranjera, pero esto tiene que cumplir con los lineamientos constitucionales y legales. Veamos el artículo 301. Los invito a tomar su constitución y analicemos junto el artículo 301. El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de la empresa nacional pública y privada. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. Es decir, que si en cierta forma se motiva esa participación de la inversión directa extranjera, es bajo los mismos beneficios que la industria nacional. Luego nos dice el artículo, la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional. Esto es para salvaguardar y preservar el principio de la libre competencia, de que no exista competencia desleal ni prácticas desleales. Veamos ahora la siguiente lámina. Que se persigue la competitividad. ¿Qué es la competitividad? Es alcanzar la eficacia productiva. Esto se alcanza a través de una mano de obra capacitada con tecnología de punta. Esto hará el crecimiento y logrará el crecimiento del volumen de bienes y servicios de alta calidad y a un bajo costo relativo. Vencedores. Hemos analizado la perspectiva desde la visión del plan en relación con la pequeña y mediana industria. Hemos visto la base constitucional, cómo el Estado incentiva a este sector. Ahora vamos a comenzar a trabajar con lo que es la economía social. La economía social la vamos a trabajar partiendo de lo que son las cooperativas. Vamos a ver la base constitucional de la economía social como empresas alternativas. Entonces tenemos en el artículo 118, se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad, para desarrollar asociaciones de carácter social, fíjense, asociaciones de carácter social y participativo, como, tales como, las cooperativas, las cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Otras formas asociativas serían las microempresas, las empresas campesinas, las empresas familiares, etc. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica de conformidad con la ley. Por supuesto, siempre y cuando sean lícitos, pero cuando nos dicen cualquier tipo de actividad económica, pudiera estar refiriéndose al sector primario de la economía, a la producción, a la agricultura, a la ganadería, o a la producción, o al sector industrial, o al sector bienes y servicios. Tenemos que nos dice, la ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial las relativas al acto cooperativo, el trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos, es decir, generador de empleo,
generador de una mejor distribución de la riqueza a través de la economía social. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa. Recuerden que habíamos dicho que dentro de la economía social se llaman las empresas alternativas a las cooperativas, cajas de ahorro y empresas. Veamos entonces. El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 nos plantea la visión de la economía social en función de empresas alternativas. ¿Cómo están integradas? Empresas asociativas, cooperativas, empresas campesinas y familiares, microempresas autogestionarias. Economía social, dos programas básicos, la democratización del capital y legitimación del mercado a través del desarrollo de actividades productivas autogestionarias y la organización de un sistema de microfinanzas. Ese sistema de microfinanzas apoyado en qué? En la ley de microfinanzas, en la ley de cooperativas, en el Banco del Pueblo Soberano y en el Banco de la Mujer. Apoyo del Estado. En cuanto al acceso a los recursos financieros, hablábamos en un momento de los créditos preferenciales, de los créditos blandos a estas microempresas, a estas cooperativas. También tenemos la asistencia técnica y de comercialización a las comunidades populares. Ejemplo, a las empresas familiares se les capacita para el sistema de gerencia dependiendo de la cooperativa en que vayan a trabajar. Programas masivos de capacitación de la fuerza de trabajo, destinados precisamente a microempresarios, a trabajadores por cuenta propia. Y la incorporación en redes internacionales de comercio. Desarrollo de una economía social.
El objetivo es fortalecer las microempresas y cooperativas. Esto va dirigido a elevar los niveles de productividad y de ingreso de sus sectores. ¿Cuáles sectores? Las microempresas, las cooperativas, la economía informal. Es decir, que la economía informal deje de ser informal y pase a una de estas empresas formales. Puede ser de cooperativa, de microempresa o de empresas familiares o campesinas. Para ello, el Estado dictará y proporcionará todos los recursos presupuestarios y de capacitación que ameriten, tal como reza en el artículo 308 de nuestra Constitución. Microempresas y cooperativas como proveedores del Estado. Esto está dirigido a incorporarlos en los programas de compra de bienes y servicios por parte del Estado. Para ello es necesario aplicar estrategias informativas. ¿Para qué estas estrategias informativas? Con el fin de mantenerlos enterados de como servidores y proveedores de materia o de productos o de servicios para el Estado. Es necesario para ello eliminar las limitaciones, tanto tecnológicas como administrativas, que impidan su participación. Es decir, el objetivo es que las microempresas y las cooperativas y la pequeña y mediana industria sirvan de proveedores del Estado. En cuanto a esta política de mantener a las cooperativas, las microempresas y la pequeña y mediana industria como proveedores para el Estado, recuerden que habíamos dicho que deberían eliminarse todas esas limitaciones, todas las limitaciones administrativas que pudieran surgir, que impidieran que ese pequeño productor, que esa pequeña industria, que esa mediana industria participe como proveedor ante el Estado. Les vamos a mostrar en el día de hoy este artículo, donde nos habla precisamente de una notificación a los proveedores. El artículo lo vamos a comentar de inmediato. Para cooperativas y pequeñas y medianas empresas, el Centro Nacional de Tecnologías de Información, CNTI, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto número 2876, sobre la contratación directa de asociaciones cooperativas y las pymes, informa a las cooperativas y pequeñas y medianas empresas interesadas que se ha iniciado el proceso de implantación de nuevos infocentros a nivel nacional
el cual contempla, entre otras obras, la siguiente. Es decir, que de acuerdo a lo que contemple, de acuerdo al ramo que tenga la determinada pequeña industria, la mediana industria o esa cooperativa, va a suplir y va a ir a licitar en función de este llamado. Nos dice, en cuanto a qué, construcción de locales, adecuación de obras civiles a locales ya existentes, es decir, reparación de las ya existentes, instalación de redes y cableado eléctrico, suministro e instalación de mobiliarios, en estaciones de trabajo, sillas, escritorios, todo esto. Entonces, las cooperativas y pequeñas y medianas industrias interesadas en inscribirse en este registro de proveedores, es lo que se expone en el Plan de Desarrollo Económico de la Nación, incorporar tanto a la economía social como a la pequeña y mediana industria dentro de un sistema de provisión de proveedores al Estado. Entonces nos dice, las cooperativas y pequeñas y medianas industrias interesadas en inscribirse en el registro de proveedores del CNTI para participar en uno o más de los renglones antes mencionados, es decir, que pudiéramos tener pequeñas y medianas industrias o cooperativas que trabajen en función de dos renglones de los mencionados o en uno, pero se les da la participación, la posibilidad de participar. Deberán manifestar su interés llenando la planilla y colocan la dirección a donde tienen que dirigirse. Entonces, esto es una de las maneras de poner en marcha la política que se enmarca en nuestro plan de desarrollo económico. Sigamos. Principios de la economía social: la propiedad asociativa, la autogestión y la responsabilidad social. Recuerden el principio de corresponsabilidad que hemos hablado en varias oportunidades. La mujer, jefe del hogar, desarrollo de sus capacidades técnicas. Es decir, que la mujer acá es otro sujeto beneficiado para lo que es la creación de cooperativas, de empresas familiares. Recuerden cuando hablábamos de la política agraria que decíamos que la mujer también tiene un beneficio como sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque la mujer puede ir a solicitar, o sea, no necesariamente tiene que tener un cónyuge, sea casada o no, para ir a solicitar un procedimiento de adjudicación de tierra. Pues igualmente en la política industrial hablamos de la mujer cómo incorporarse a esa economía social creando cooperativas o empresas familiares dentro de su misma vivienda o su núcleo familiar. Tenemos también la economía informal para incorporarlos en el sistema formal de microempresas, es decir, formalizar a la economía informal. Ahora vamos a ver qué es una cooperativa, quiénes pueden formar una cooperativa y qué tipo de cooperativas se pueden formar, qué tipo de cooperativas existen en nuestro país. Veamos. ¿Qué es una cooperativa?
cooperativa es la forma de asociación que pueden tener un grupo de personas, entre 4, 5, 6 o 7 personas, con el objetivo social, con un objetivo social y económico. Veamos ahora la siguiente interrogante. ¿Qué es una cooperativa? Es la forma de organizar empresas con fines económicos y sociales, donde lo importante es trabajar en común para lograr un beneficio. Se diferencia de otro tipo de empresa en que es más importante el trabajo de los asociados que el dinero que aportan, es decir, que el capital accionario. ¿Quiénes pueden formar una cooperativa? ¿Quiénes pueden formar una cooperativa? Las personas que sean consumidoras y productoras primarios también se puede organizar entre personas jurídicas, asociaciones, fundaciones, etc., sin fines de lucro. No se pueden formar cooperativas entre comerciantes si la cooperativa a formarse tiene algo que ver con sus actividades mercantiles. Thank you.
tipo de cooperativas existen en Venezuela? País pueden organizarse para todas las actividades económicas, culturales o gremiales de acuerdo a las siguientes finalidades: cooperativas que tienen por objeto la producción de bienes y servicios, cooperativas que tienen por objeto la obtención de bienes y servicios, y las cooperativas mixtas que combinan las actividades de producción y las actividades de obtención. Pues vencedores, ya sabemos entonces qué es una cooperativa, cómo se puede formar una cooperativa y qué tipos de cooperativas tenemos. Vale destacar y es menester resaltar un tipo de cooperativas que salió en un artículo de prensa que es importante que ustedes conozcan. Fíjense en la imagen del artículo. Allí tenemos, nos dice, las cooperativas del municipio bolivariano Libertador en Caracas aporta gran apoyo a la comunidad. Decíamos que era agrupación de personas, de comunidades, un trabajo social ligado al económico. Pues aquí lo tenemos desde el punto de vista social. Entonces, cooperativas del municipio bolivariano Libertador aporta gran apoyo a la comunidad en la recolección del desecho sólido. Asimismo, pueden colaborar en otras actividades que se requiera, no importa cuál sea dicha tarea. Porque siempre estamos allí, dicen los de la cooperativa. Siempre estamos allí batallando por esta lucha hoy, mañana y siempre. De esta manera me despido de ustedes, vencedores. Hasta la próxima clase. Chao.